Y seguimos en tema, productores de la cuenca lechera reclaman un precio diferencial para el combustible, para el gasoil. Al ser consultado respecto a los costos que hoy enfrentan los establecimientos del sector, el productor maragato Eduardo Parentelli reflotó la propuesta de promover un gasoil productivo a nivel del rubro. El tambero advirtió que es necesario definir nuevos instrumentos que den certezas a este negocio. En ese sentido, señaló que deberían encontrarse alternativas que hagan al sector menos dependiente de la producción. Cabe recordar que, dados los elevados niveles de costos presentes hoy en día en el negocio, los productores no tienen otro camino que el depender del clima en producciones más intensivas y de los precios que fije sobre todo la industria para lo producido. Es por ello que los productores entienden que dotar al sector de ciertos beneficios en la compra... Nos dieron un cambio importante con las aguas que cayeron y ahí de una manera u otra... Las vacas, una cadena, empiezan a producir un poco mejor y ahí entonces podemos acomodar un poco también la situación financiera, porque si contestamos fácilmente lo que es la situación financiera, el porqué, no pasa mucho por los precios de leche, sino por las grandes caídas de remisión que la hubo por los grandes calores que sufrimos ahí en diciembre y eso, ¿no? Que fueron muy, muy graves, ¿no? Muy importantes para el ganado. De este modo, entonces, la mayor producción, la intensificación, sigue siendo un poco la herramienta de la cual echa mano el productor, sobre todo ante este escenario comercial, ¿no? Con buena demanda, pero con algunos costos que siguen incrementándose y un precio que, por lo menos, por el momento está estable, ¿no? Sí, correcto. No, la estabilidad del precio es muy importante para nosotros, pero lo que no nos está hace tiempo golpeando mucho son el tema de los costos que... Siempre de a poquito, cada semana o cada mes que vamos a comprar los insumos, tenemos siempre las variantes y justamente cuando se dan esos problemas que son inmanejables, pero del clima, de tener los grandes calores, los déficits hídricos que se dan, es cuando realmente lo sentimos en el lugar a donde nosotros contamos con tener un dinero más en el bolsillo y ahí se ajustan los márgenes, ¿no? ¿Cuáles son los principales costos que tiene hoy un productor de leche en nuestro país? Bueno, hay variados costos, depende como dije recién del clima, pero digamos que el costo más importante que tenemos también son los combustibles y un costo que no es menor, es importante desde el punto de vista de si no nos llueve son los fertilizantes. Los fertilizantes son baratos pero sí son caros y si justamente el clima no nos ayuda y no se desarrolla una buena pastura por agua, los fertilizantes no hacen el alojamiento apropiado, en el suelo, ¿no? En el caso del combustible, recientemente, este año 2014, surgió un nuevo incremento a nivel justamente de este insumo. ¿Es momento de pensar en algún tipo de asistencia o de partidas por parte del gobierno justamente o de subsidio en lo que tiene que ver con este insumo? Bueno, justamente eso es lo que te decía recién, el combustible, que evidentemente es una variable que no solo el combustible, o sea, el combustible líquido que le echamos a un tractor, sino... Son demás componentes que se anexan a esas cosas y nos golpean porque nosotros no tenemos esas variables en el precio y yo diría por suerte tenemos una estabilidad y eso nos ayuda a funcionar. Esas variables tenemos que tratar de manejarlas y yo más que pensar en un subsidio del gobierno pensaría en que aportaran cosas las autoridades que correspondan como en muchos rubros del agropecuario lo aportan, pero ahí en ese rubro, para poder, de una manera u otra, estabilizar más ese precio, sobre todo para los productores rurales, ¿no? ¿De qué tipo de aportes hace referencia? Y bueno, de repente podría ser eso que tanto se ha luchado y se ha buscado para tener un combustible diferencial, de repente para los equipos que trabajamos en el ramo de la lechería, sobre todo que son muy intensivos y los movimientos y eso, pero bueno, como todos sabemos, más o menos hace años que está estudio eso y no hemos tenido una respuesta muy clara a esas cosas, ¿no? Presentó Conaprole.